El neuromarketing es la aplicación dentro del mundo del marketing de técnicas de la neurociencia. Para mí son hoy en día unas técnicas fundamentales, ya que yo que me encargo de estudiar y analizar el comportamiento del consumidor, pues bueno, representa un gran avance dentro de toda la planificación de marketing que nosotros tenemos, la parte estratégica, ya que podemos conocer mucho mejor la parte no consciente del consumidor. Y eso nos da una información privilegiada para poder determinar estrategias de marketing mucho más efectivas. Yo creo que hasta ahora las marcas no han explotado suficientemente bien la parte de marketing sensorial, los cinco sentidos del consumidor. Entonces, aplicando atributos sobre el gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído, a aspectos de la marca, aspectos de la comunicación de la marca, pues podemos llegar a esa parte no consciente del consumidor que despierta un mejor deseo, una mejor relación con la satisfacción, etc. Bueno, es muy importante pasar, como en mi caso, de un marketing más tradicional, en el que para saber lo que necesita el consumidor hemos encuestado y quizá condicionado a este y nos ha contado cosas a través de su raciocinio, meditando, pensando. Pero como decía al principio, es muy importante saber esa parte no consciente, esa parte que no me va a contar jamás, para saber qué atributos debe de llevar mi producto o mi servicio para llegar mejor a él. La parte no consciente es la más desconocida para nosotros. Podemos calcular que en un 85% el motivo de decisión de compra de cualquier consumidor es no consciente. Eso se resumiría en una frase que podría decirse así: no sabemos por qué compramos. Estas afirmaciones están basadas en el libro Comprología de Martin Instrom, que es un poco pues el referente dentro del mundo del neuromarketing y un libro que recomiendo a todos que leáis. Muchas veces decimos que comemos o compramos por los ojos, lo visual es muy importante. También es muy importante el aspecto olfativo. Podemos ser capaces, el ser humano, de recordar hasta 2000 olores diferentes, por tanto ahí hay un campo que cada vez va potenciándose más por parte de las empresas a la hora de trabajar el marketing olfativo. También es muy importante el sonido a la hora de, por ejemplo, abrir un packaging y que emita un determinado sonido, etcétera. Todos los sentidos hoy en día están adquiriendo un protagonismo grandísimo. De hecho, no tenéis más que ver la revolución tablet, la revolución pantallas, que está toda basada en elementos táctiles y que hasta los bebés muy pequeñitos ya saben de golpe interpretar ese modo de comunicación.